paso. Como un señor de allí. Martín. ¿Cómo te hacen eso? Martín, vengo aquí con el autobús lleno. Sí. Menos autobús entonces. Sí. Ah, solo faltas tú ya para completar. Luego te llamo. He estado hablando con el médico del Rayo. Vale. Me cuentas un poco lo que te han dicho y yo te cuento lo que me diga Mikel. Vale, perfecto. Vale. Bueno, vale. Venga. Venga, Tinti, comete un Big Mac, ¿eh? Venga. Venga, hasta luego. Sí, la primera vez desde que me pasó y bueno, con normalidad, ¿no? Al final cosas que pasan y ya está, a dar la vuelta. Sí, nada más terminar el entreno, Javi me mandó el corte de Beñat, el analista que le había pasado. Primero por el dron que estaba grabando en ese momento y luego también por la cámara táctica que hay aquí. Y bueno, la verdad que del momento me acuerdo. O sea, es una jugada, un centro desde la derecha que pasa a segundo palo y yo la cojo, empiezo a correr hacia atrás. Diego Rico empieza a doblarme y me viene a presionar Goros por detrás y por tú por delante. Yo sí que es verdad que igual estaba un poco más cerca y sí escucho como un sonido, no sabía de qué, si era bota con bota o podía ser de otro tipo, pero bueno, al ver los gestos de dolor de Mikel, ¿no? Podía ser que igual se hubiera pasado algo más grave. Ahí vemos que es un pase interior a Mike y yo le intento doblar, pues no, intenta volver para atrás y un fortuito con Portu, pues al apoyar, pues ahí se le ve un poco ahí que se resbala y se le va la rodilla y pues la mala suerte pues que fue la peor lesión que puede tener un jugador. Intento girarme dando una vuelta hacia mi derecha para quitarme a los dos de encima y en el momento en el que apoyo la pierna izquierda pues es cuando escucho un crujido muy muy fuerte. Y me empieza un dolor también muy fuerte en la rodilla, en la parte de atrás de la rodilla, en el popliteo y un poco tirando hacia el isquio. Paramos y el partido, vimos que podía ser algo grave y sí, es verdad que te quedas un poco con el cuerpo un poco mal, ¿no? Cuando se le escuchó gritar, pensábamos que era grave, luego pues teníamos el presentimiento que no podía ser tan grave, pero al final pues la mala suerte pues cayó del lado de Mike. Pues desde que salgo del Z2 hasta que bajo abajo el dolor como que me desaparece un poco, pero me empiezo a notar la rodilla como con muchísima presión, se me empieza a hinchar un poco y yo en un principio ya me pongo en lo malo, ¿no? Bueno, pues yo estaba aquí abajo y me llamó el fisio que estaba en el entrenamiento, tanto nervioso, diciéndome que Mikel se había hecho daño en la rodilla y que subiera al campo rápido. Salí volando, bajamos, lo pusimos en la camilla de la sala de exploración y bueno, pues aunque él no es médico, enseguida se dio cuenta de que la lesión era muy grave. Pues que te viene todo a la cabeza, empiezas a darle vueltas a todo, como es lógico, lloras, estás triste, pero bueno, el momento en el que empiezan a bajar los compañeros y empiezo a ver un poco pues la reacción que tienen conmigo, ¿no? Que todo el mundo estaba preocupándose encima de mí y veo que tengo que darle la vuelta ya. En cuanto supimos, confirmamos cuál era la lesión, yo llamé al cirujano con el que solemos trabajar habitualmente, que es Mikel Sánchez. Le expliqué el tema y bueno, pues
pues él nos dio ya la cita para estar con él. Le digo, Miquel, podemos ir donde este cirujano, que es al que vamos siempre, Miquel Sánchez, o podemos ir a donde otros, como han hecho algún que otro compañero vuestro. Y él me dice, donde me digáis vosotros. Le vuelvo a insistir y me vuelvo a decir, donde me digáis vosotros. Así, el desplazamiento de la tibia y es el que regula los giros cuando tú pisas y cambias de dirección. Bueno, esto, si te duele, me dices, No me ayudes nada. Ya. Es el... Recuerdo. Si veo, intento, ¿sabes? Yo escuché un crujido muy, muy grande. Yo el recuerdo que tengo es de escuchar muy fuerte. Claro. Me dijiste, he oído crujido y creo que los demás también. Sí. Habrán oído. Y no te pongas... No tengo en la cabeza ahora mismo... El mínimo son 6 meses y a partir de ahí también. Lo que tenga que ser que sea y recuperarse bien y cuando sea así. ¿El tiempo de cirugía? Pues una hora, sí. ¿Quieres estar tú? ¿Sí puedo? Ah, no, sí. Si no te impresiona porque es él. A mí no me importa, yo eso ya es cosa vuestra. Yo no me voy a ir, no me voy a meter. Se pone bien. Pues nada, te veo con mucho amigo, Miquel. Muy bien. Me hubiera gustado conocerte en otra situación. Sí, ya lo he dicho, claro. Bueno, pues. He conocido al final al famoso, pero me hubiera gustado no conocerle, pero bueno. ¿Qué pasa? ¿Completo? A ver, porque hay una cámara, ahora no vayas diciendo tonterías. O sea, ibas a insultar y a decir tonterías. Es que... No. Pero bueno, ya regresó, ya me han hecho esto y ahora... La rodillita y justo. Once y media me dijo, pero no sé. Que sobre la marcha, depende de cómo fuera los de adelante. No son ni. No creo que me mueva de aquí. No, ya. Me han preguntado 3 veces ya. Por si acaso.
no sé si cambió algo dentro de mí o lo vi de otra manera, pero ya pensaba que eso ya había pasado y que ya tenía que mirar al futuro y tenía que empezar a mirar a cómo recuperarme. El primer mes lo importante no es decir que va muy bien, sino que no vaya mal, que no haya complicaciones. En el caso de una cirugía de este tipo, las complicaciones con las que nos podemos encontrar son, la más grave puede ser una infección, y otras complicaciones pueden ser pues, el que no vaya recuperando la movilidad como es debido, además del dolor que pueda tener o que la rodilla esté inflamada. La segunda semana que estoy pasando ahora es la que más me está costando pasar, por dolor, por no poder descansar y dormir bien, que es cuando más me molesta por las noches, pero la cosa es que aquí los cambios se notan día a día, porque muchísima gente, ya no solo del mundo del fútbol, sino de todo el mundo me ha escrito para, como te digo, para darme ánimos, para darme fuerzas y la verdad que, como te digo, es para darle las gracias por haber gastado un poco de su tiempo. Y para mí tener la gente que he tenido alrededor y que tengo ahora, estando en la situación en la que estoy, todavía soy un poco dependiente y tener a la gente a la que tengo alrededor, que me está ayudando día a día para cada momento, tanto aquí como fuera de aquí en Zubieta, la verdad que fueron muy importantes y son muy importantes para mí. Intentar ahora desde fuera ayudar en lo que se pueda, ayudar en el ánimo, en venir animado para que la gente también te vea así, porque creo que es muy importante también, aunque no estés en el campo, transmitir esa felicidad, esa ilusión y ese hambre de que la gente también se le pegue para que termine bien el año para todos. Jokalariren bat, kasu honetan Mikel lesionatzen den momentuan, gure pentsamendu guztiak eta energia guztia dihoaz, bari, diseinatzean plan bat, no jokalaria ez bakarrik lesiotik osatu, baizik eta futbolerako, goi mailarako prestaketa horretan, ba, zer plan egin edo zer planifikazio eraman, berazkenean, zuk esan duzun bezala, ez azkarren, baizik eta oberen bueltatzeko baita aldearekin eta baita gero kompetiziora. Berari ere horren parte nagusia eta garrantzitsuena dela, parte egiten baldin badiogu eta zertzen baldin badiogu, ba, erresago egiten da egunero gortan baitare guk proposatzen dizkiogun gauzak edo egin beharrak, ba, bera burutzea. Mikel ezelako jokali batekin, bere disposizioa eta bere energia egunero topera dago. Gutxu gora bera egunerokoan ondo moldatzen zenean, gimnasiora pasatu ginen ja, ba, gorputza mugitzen hasten, indartzen, bestelako gorputza tal guztiak lantzen, eta orain ja, ba, bueno, makulu batekin gaude, datorren astean ja kendu egiten diote, bueno, lokomozioa, ibilkera, pixka normalizatzen, eta hortik aurrera ja, ba, indarreko lana baita ere, hanka batekin, biankekin, lesionatuarekin, ba, gehiago egin ahal izango dugu. Ba, lehenengo gauza, oinez ondo egiten has dadila, eta hortik aurrera ja, ba, korrika hasiko gera grabitateri gabeko makinean, eta igerilekuan baita ere, hemen igerilekoa daukagu anoetan, eta aukera daukagu baita ere bestelako uretako lanak eta ariketak egiteko. Quitarse las muletas, el meterse en la piscina, hacer aunque sea ejercicios distintos, el volver al campo, aunque sea tener otra vez la sensación de ponerte las botas, pues son días que al final se te quedan grabados y son días que los coges con ilusión.
Lehenengo egun horietan beti Mikel Kementxu, Mikel den bezala, langile, egin behar zituen gauzetan ondo kontzentratuta, eta momentu bakoitzean egin behar zuen lanarekiko, ardura guztiarekin, baikor eta gogoz. Momentu bakoitzean tokantzen zen hori ondo egiteko eta aurrera pausoak emateko. Egunerokoan fisio talde guztia ondan Mikelekin, eta egia da gora bera asko ondiala prozesuan, baina bueno, bera presentzia handiko mutia dela eta hasieratik kristola nahi dagoela eta beti ondala prest aurrera pausoak emuteko eta konpromiso handiarekin lanarekiko. Ikuste dut prozesu honek guzti hori hobeak egin gaituela, Mikel danok ezagutzen dugu, iritsi den mailako jokalari izateko, exigentzia oso maila altua eskatzen duela leku guztietan. Eta horrek guri ere esan bezala hobeak egin gaitu eta asko ikasi dugu prozesu guztian zehar. Sabiendo que el proceso que tenía por delante era largo, pues tenía claro que iba a intentar ayudar en lo que se pudiera, ¿no? Intentando ver desde fuera, desde otra perspectiva las cosas e intentar ayudar de otra manera al equipo. Y la verdad que por esa parte también, se lo he dicho a ellos muchas veces, pero les estoy muy agradecido porque por mucho que estés fuera de la dinámica, por mucho que no estés entrenando con ellos, me he sentido muy querido y muy arropado en tu momento, me he sentido parte del equipo siempre, la gente se preocupa, está encima de la gente que está lesionada y nosotros al final lo que intentamos es ayudar, aunque sea de otra manera. Este tipo de procesos, aparte de la lesión en sí, que es muy importante, suele haber otras lesiones que pueden condicionar la duración e incluso el pronóstico final del problema, y además de eso puede suceder que durante la recuperación haya alguna que otra incidencia, ya sea al principio, después de operarse o durante el proceso. En el caso de Mikel todo iba bien, estaba empezando a entrar en el grupo hasta que el día 8 de octubre pues tuvo una incidencia en el entrenamiento. Se sufrió una lesión musculotendinosa justo en el músculo del cual se extrae uno de los tendones para hacer de injerto, el semitendinoso. Junto al primer día de cuando me lesiono, pues igual es el peor día de todo el proceso, ¿no? Porque al final llevas ya 5 días entrenando con el equipo. Es verdad que te ves todavía muy lejos porque entras en una rueda en la que el equipo va muy rápido y tú entras después de mucho tiempo fuera
y todavía te ves lejos de volver a estar disponible, de volver a estar para sumar, pero estás entrenando, estás con el grupo, estás haciendo cosas y tener que volver a parar y tener que volver a salir por no verte bien, por tener esas pequeñas molestias que tuve en esos momentos, pues es verdad que es un momento duro, pero... Horrelako atzera pauso bat ematen denean, lehenengo momentu batean bai dago, ba bueno, pesimismo edo bueno, duda puntu hori, baino gauza da zenbat iraungo dizun puntu horrek baitare eta emozio horrek. Orduan, bueno, Mikel horretan baitare maixu da, segituan ematen dio buelta egoerari, daukana jakiten duenean, ze atzera pauso hori eman zenean, zer egin behar zuen jakin zuenean, segituan jarri zen berriz martxan, eta bueno, momentu horiek bueno, gora berak dira, baino segituan eman zion buelta egoerari. Orain fase itxusienak atzean utzi ditu, fase politenak hasten, eta bueno, hemendik aurrera nik uste berriz ere bere errendimendu gorenean egoteko eta Mikel hoberena ikusteko momentu horretan gaudela, kompetizio lehiaketa momentuak gehitzen joan eta bere forma berriz ere optimora itzultzeko, ba, bueno, bide horretan gaude. Pues sientes una satisfacción muy grande. Desde el punto de vista personal, el aprecio que sentimos unos por otros y porque algo ha salido muy bien, ¿no? Ahora mismo se puede decir que Mikel tiene la rodilla perfecta, le falta un tiempo para ponerse a su nivel, pero dado que es una persona muy inteligente y exigente consigo misma, seguramente va a ser tan bueno o mejor que antes. Taldeak indun urtea kanpotik ikusita batez ere oso ona izan da. Espero urrengo urtean bihartik aurrea ba, bolada berdina jarraitza. Mikel! Venga! La vuelta de Mikel, con todo lo que significa el Eibartarra para el equipo, bueno, hoy todo buenas noticias. Sí, lo dije, que Mikel es especial, es diferente, bueno, lo hemos echado mucho de menos.
oso onkigarri izan zen momentu hori. Azkenean horrek asko izaten du Mikel zer nolako pertsona den. Ba hori ez, beti eskertzen du berarekin egin duen lan guztia. Eta, bueno, prozesu luze bat izango den arren orain datorrena, guztiok hor bertan egoa laguntzen, Mikel izan den joklari hori berriz izateraino. Eta hori, oso eskertuta berak beti erakutsi duen jarrerarekin gurekiko. Que son gente que están ahí para nosotros todos los días trabajando, que están, como se dice muchas veces, en la sombra haciendo su trabajo para que nosotros tengamos todas las facilidades posibles, tengamos todas las opciones disponibles para luego elegir lo que nos viene bien o nos viene mejor en cada momento. Y creo que es un momento bonito ese para mí, para ellos, y creo que menos que eso. Valoras todo mucho más, valoras el día a día, valoras el poder entrenar, sea el día que sea, haga el tiempo que haga, el poder venir a Zubieta y estar disponible y en condiciones para que el míster te pida lo que quiera, ¿no? Creo que al final, cuando entras en una rutina y en una dinámica de venir todos los días, de que no pase nada, de jugar siempre, de tener la oportunidad de hacer goles, de que las cosas vayan bien, cuando te pasa algo así y tienes un parón tan grande, pues obviamente luego el volver a esos pequeños detalles es lo que más valoras, ¿no? Obviamente creo que todavía me queda margen para volver a ser lo que era antes, pero mi intención es esa, mi intención es volver a lo de antes, mejorar en algunos aspectos que creo que en este proceso también he podido ver que puedo mejorar y que me conozco mejor. Entonces, bueno, con todo lo aprendido y con lo que ya traía de antes, pues volver a ser el Mikel de antes o mejor.